Buenas noches, eh, un saludo a todos, a toda la comunidad Magdalena. Agradezco la invitación. Es un honor para mí ser el, el relator en este caso de, de Erasto Vázquez López, de mi amigo. Erasto pertenece a la generación 1997-2001. Nace el 3 de mayo de 1970 en la Ciudad de México en la época en que México iba a albergar por primera vez un mundial de fútbol. Sus padres, la señora Elodia López Reyes, originaria de Mazamitla, Jalisco, ama de casa dedicada al hogar. Su padre, don Erasto Vázquez Tinoco, originario de Orizaba, Veracruz, que en paz descanse, falleció el día 23 de julio de 1999, formaba parte del grupo de motociclistas del bosque de Chapultepec. Sus hermanas, tres hermanas, Ángela Vázquez López, psicóloga, Elizabeth Vázquez López, cultora de belleza, y Guadalupe Vázquez López, licenciada en administración pymes. Erasto nació en la popular colonia Guerrero, cerca del barrio Bravo de Tepito. Sus tres primeros años de edad los vive en la calle Justo Sierra número 13. Actualmente es donde se encuentra el Templo Mayor. Y posterior ahí toda la familia se muda a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl, que aquí pues es un parteaguas para él y le marca mucho de lo que es en, sí, en su vida. Sus estudios, realiza la primaria en la Escuela Primaria Federal Licenciado Adolfo López Mateos. La secundaria la cursa en la Escuela Secundaria Federal Sicotepecatl. Y a nivel de bachillerato, lo de preparatoria, lo cursa en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Miguel Otón de Mendizábal, la boca número 6 del Instituto Politécnico Nacional. Aquí sale con el título de técnico laboratorista clínico. Sus estudios ya de médico. Él ingresa a la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, en donde obtiene el título de médico cirujano y partero. Su internado lo realiza en tres hospitales, Rota en el Hospital General Balbuena, en el Hospital Pediátrico de Iztacalco y en el Hospital Materno Infantil Nicolás Cedillo. En 1995 sale por primera vez de casa, él escoge hacer el servicio social en Guasave, Sinaloa, en el Centro de Salud Gabriela Leiva Solano. Ahí Erasto conoció la, la cerveza Pacífico que le dejó huella y hasta nuestros días. En 1997, aprueba el, el examen de residencia e ingresa al centro, al conjunto hospitalario Victoria de la Fuente Narváez, antes Magdalena de las Salinas. Y aquí empieza y empezamos la, la evolución del Australopithecus al, al Homo sapiens. Y aquí tú se caracteriza pues, por ser una persona muy, muy amable, una persona que siempre estaba de buenas, una persona muy buena para poner apodos. Los inolvidables, y empiezo por algunos: el Flash, por el T-Rex, por el de la nube negra, por el nervioso, por el Sinaxis, por mencionar algunos, ¿no? porque prácticamente a mí me tocó la bondad de Solange y no me fue para nada mal. Y él tiene una muy buena relación tanto con los residentes de, mal, de mayor jerarquía como con los de menor jerarquía y, y empieza pues a cursar, a cursar la residencia. Y pues aquí, como vemos, algunos, como él dice, se ponían de pechito para ponerle los apodos y tuvimos una, una muy buena convivencia. Al maestro de Redondo aprovechando que, que está aquí presente, cuando era R3, llegó un R1 que era muy parecido físicamente a Chespirito y pues luego, luego lo, lo bautizó como Chespirito. Y el maestro Redondo le dijo, oye, Erasto, por favor, no puedes hacer esto a los residentes, dirígete. Con respeto, Erasto muy cero le dijo, claro que sí, doctor, y enfrente de él estaba el, el R1 y le dijo, don Roberto Gómez Bolaños, póngase a hacer las oraciones, por favor. Ahora, estando en, en Villahermosa, siendo jefe de ortopedia, yo creo que esto es una tierra fértil, no imagino a sus residentes, todos seguramente ya están bautizados. Terminamos la, la residencia en, en el 2001, esta es la guardia que fuimos de. R3 y R4, y como él dice, pues éramos puros foráneos. Ricardo Madrigal de Guadalajara, Jalisco, Gregorio Reina de Reynosa, Tamaulipas, Erasto de Minnesota, y un servidor de Cuautla, Morelos. Terminando la residencia, Erasto se queda en el hospital de traumatología, hace adiestramiento en el servicio de rodilla en artroscopía, y aquí están los, los maestros que le tocaron: el jefe de servicio, el doctor Hernández Salgado, el doctor Flores, el doctor Robledo, el doctor Contreras, el doctor Pérez, fueron los que estaban en, en ese momento. Aquí en Astro se preocupa mucho por integrar. Él crea la página de Facebook que hasta en nuestros días sigue vigente: Magdalenos en Magdaleno Apuros, en la cual, aparte de exponer, clínico, de exponer casos clínicos, pues era tener una interacción entre todos nosotros, tanto residentes, recién egresados, como era nuestro caso, como grandes maestros, y lo he estado logrando. Siempre ha, se ha preocupado por que seamos todos muy unidos en ese sentido. Ahora, en, termina abruptamente el, el, inter, el adiestramiento y ya empieza con un 08 ahí en el Hospital de Traumatología, pero también. Tiene trabajo en el ICEMIME MNESA y en una clínica particular Santa Rosa en Iztapalapa, en el Distrito Federal. En el ámbito familiar, Erasto contrae nupcias el 29 de mayo de 1999 con Angélica Torres, Angie. Ha formado una hermosa familia, tiene dos hijos: Erasto Rafael, que nació el 20 de enero de 2005, y Pablo Andrés, que nació el 9 de abril del 2011. Aquí con sus hijos y con sus, con sus grandes pasiones, el béisbol, el básquetbol que lo sigue practicando hasta nuestros días ya con sus hijos, el fútbol americano con los aceleros de Pittsburgh, su jugador eh, favorito, Troy Polamalu, el número 43. No sé si tendrá algo que ver con el cabello, pero ese siempre ha sido su, su jugador favorito. Papá estoy orgulloso de ti. Yes. Buenas noches. Eh, quiero agradecer a mi papá por todo. Es una persona muy trabajadora que pues siempre saca a su familia adelante y sé que ha venido de buenas manos. Eso. Muchas gracias, estoy orgulloso de ti. Gracias por ser el gran padre que eres Buenas noches, soy Angie, la esposa de Erasto. Quiero darles las gracias por el homenaje que le hicieron hoy a mi esposo. Estamos muy orgullosos de ti, de tu trayectoria como docente en el estado de Tabasco. Y felicidades. Gracias, buenas noches. En, en el año 2002, Erasto y, y Angie tenían la la inquietud de, de dejar el distrito federal, el, lo poquito que probó de provincia le gustó, entonces decide meter papeles al ejército, lo admiten y pues es que se cambia a Villahermosa, desde donde actualmente reside. Es contratado como teniente auxiliar, médico cirujano. Y pues ahí conoció lo que era realmente estar encerrado, ¿no? Como en Magdalena con guardias de castigo, ahí participando activamente. En los plan DN3, las inundaciones que, que pues en Villahermosa, desgraciadamente, son anuales, son frecuentes. Y ahí sí estar muchos días alejados de la familia. Eh, los cargos que tiene en el ejército, jefe de ortopedia del año 2002 a 2007 y jefe de urgencias del año 2005 a 2007, y estuvo dobleteando puesto. Sin embargo, pues tampoco como que en esto estuvo muy, muy a gusto y decide renunciar. Entonces, pues ya con la familia radicada ya, los, los hijos, pues empieza a buscarle y trabaja en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, haciendo cirugía artroscópica del año 2007 al 2009, en el Hospital Regional de Pemex del año 2007 hasta nuestros días, al igual que en el Hospital de Alta Especialidad, Dr Gustavo Rovirosa, del año 2008 hasta nuestros días. En cuanto a la docencia, primero es profesor titular de Ortopedia de Pregrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco del año 2004 al año 2007. Posteriormente es profesor adjunto de Ortopedia, pero ahora de Posgrado de Universidad Juárez Autónoma de Tabasco del año 2009 hasta nuestra fecha. Profesor invitado de especialización del curso de Ortopedia del 2021 hasta nuestros días en el Hospital de Pemex. Fue jefe de enseñanza en el año 2018 en el hospital Robirosa y fue jefe de enseñanza del año 2019 al 2021 en el hospital de Pemex el cual le ha le ha reconocido sus sus esfuerzos eh, aquí lo vemos pues ya en el hospital de alta especialidad Gustavo Robirosa y y lo que le gusta que es estar estar enseñando también sin embargo notaba que algo que algo le hacía falta por lo cual decide cursar la maestría en educación por la Universidad TecMilenio. Esto lo realiza de mayo de 2016 a enero del 2018. Ha participado también activamente en la organización de cursos allá en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Siendo todavía parte del ejército, organiza el primer curso regional de actualizaciones en ortopedia y artroscopía en el año 2005. Ya fuera del ejército... En el año 2013 organiza el Segundo Congreso Internacional de Ortopedia y Traumatología del Sureste y de la Frontera Sur. Y es parte también activa del Décimo Congreso Académico en el año 2018, en el cual las jornadas médicas, pues él está en la parte de traumatología y ortopedia. En cuanto a publicaciones, en el libro o publicación con impacto de la Federación de Colegios de Ortopedia y Traumatología, colaboró con dos unidades. Con la ética y el médico ortopedista traumatólogo y con las buenas prácticas clínicas. En cuanto a publicaciones de artículos en el Acta Ortopédica Mexicana de noviembre-diciembre del 2020, junto con Ramos Villalón, eh, está el artículo Patrón de fracturas óseas en accidentes de motocicleta en el Hospital de Alta Especialidad. Y allá en, en Villahermosa, como en muchas partes de México, pues andar en, en motocicleta es algo común, por lo cual se producen frecuentemente este tipo de lesiones. Ha sido asesor de tesis de 25. Aquí únicamente pongo las tres más recientes con el alumno Sergio Alejandro Ramos Villalón: la frecuencia de lesiones musculoesqueléticas en motocicletas y los factores asociados, todas realizadas en el Hospital Gustavo Rovirosa. En febrero del 2019, con el alumno Demócrito Jiménez Palma, como le habrá ido este cuate el apodo? Fracturas de de húmero y lesiones de nervio radial como principal complicación. Y en febrero del 2021, con Abraham Ramírez Torres, resultados funcionales del tratamiento quirúrgico de origen traumático en las fracturas de meseta tibial. En sociedades médicas, es miembro activo del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Tabasco hace desde el año 2003 hasta la actualidad ha sido vocal en distintos periodos ha sido vicepresidente del año 2012 al año 2014 secretario académico el año 2011 2015 2017 2018 es miembro femecot desde el año 2003 y también es socio fundador de la sociedad médica magdalena de las salinas él es de los que firmaron el acta constitutiva de la sociedad médica en el aspecto laboral, actualmente es jefe de servicio de ortopedia en el hospital de Pemex desde el año 2021 en que deja la jefatura de enseñanza, se hace cargo de jefe de la jefatura de servicio, es médico de base en turno nocturno del hospital Gustavo Rovirosa y tiene su consulta privada en el hospital Ángeles de Villahermosa. Pero aunque está a la distancia, además de ser muy buen compañero, muy buen médico, Erasto siempre se ha... Caracterizado por ser muy buen hijo y estar siempre preocupado por su familia, por su mamá, por sus hermanas, que han sido pues, un, un, pila, un pilar indudablemente en, en la vida de Erasto. Hola, ¿qué tal, hermanito? Como siempre, orgullosas de ti y mi padre siempre ha sido muy orgulloso de ti. Estamos felices por tu festejo, te amamos. Hola, hermanito, te quiero. Como ya dijo tu hermana, estamos muy, muy orgullosas y de corazón estamos junto a ti. Hermanito, como siempre, todos somos uno. Eres nuestro orgullo de papá y de mamá. Mi papá, desde el cielo, celebra tus triunfos y siempre estará contigo en tu corazón y en la sangre de cada uno de nosotros. Te amamos. Te amo, hijo, y gracias por todo. Te amamos. Y como dice Erasto, vamos a la mitad del camino y aún tenemos mil historias por contar. Muchas gracias por su atención.